hacia la zona del jardín derecho, se va moviendo, la va buscando atrás. Vuela. Pelota que va volando. Desde que le dio, sabía que le había dado en el mismísimo medio. Con el huevo, 2-0. Bueno, empata con Arruebarrena como líder en jonrones de la postemporada. Llega a 5. Y recuerden que Avilés podría convertirse o reafirmarse como el granmense con más títulos nacionales. Sería para él su 6º, contando lo que ha conseguido como refuerzo. Porque conversaba con Da Quinta, que ven, la fiesta en el momento en el que entra ahí al Doao es tremenda. Y lo disfrutó. Y no es Avilés de los que más, digamos, pone de manifiesto su efusividad, pero un momento como este, un 7º juego, una gran final, no es para menos. Le decía que hablaba con Da Quinta, porque cuando él fue refuerzo de las Tunas, que fue